Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os hablo de nuevo sobre la Nikon D5000. Es el vídeo de los que tengo que más visualizaciones tiene a la fecha en el canal, sin embargo es de los más antiguos y de los más problemáticos con el audio. Por tanto creo que os debía esta revisita, por llamarlo de alguna manera. Voy a intentar ser más conciso que la primera vez y aprovechar para dejaros imágenes tomadas por la cámara. Sensor APS-C o DX para Nikon, sensor recortado, de 12,3 megapíxeles, de gama de entrada de Nikon, con muchas características compartidas con la Nikon D90, pero en un tamaño más comedido y con pantalla articulada. La segunda cámara de Nikon en ofrecer vídeo, aunque desde ya os digo que no compréis esta cámara por su vídeo. Buscad otra, buscad una Sony NEX por el mismo precio y santas pascuas. Sale en 2009, un ISO justito entre 200 y 3200, forzable a 100, 6400, pero poco usable en este rango. Eso sí, calidad fantástica del sensor semiprofesional que hará las delicias de los fotógrafos que quieran empezar en esto de la fotografía. Sistema de enfoque de 11 puntos a través del visor y también capacidad Live View para componer y hacer fotos a través de su pantalla abatible, aunque el enfoque en este formato es desesperadamente lento e impreciso, pero al menos ahí está. Tan impreciso que no fueron capaces de dotar de autofocus al vídeo en la cámara, limitándolo a un uso esporádico y circunstancial dada esta característica y con la capacidad única de grabar a 720p. Eso sí, lo bueno es que se exporta el vídeo en AVI. Algo reseñable es su sistema de limpieza del sensor, que se puede configurar, y es recomendable, cada vez que encendamos y apaguemos la cámara. A nivel de manejo y calidad de construcción, como siempre, a la altura de Nikon. Desde mi punto de vista, Nikon hace cámaras de mejor calidad que las Canon o Sony de su época. Se sienten robustas, bien construidas, fiables, esta en concreto no es pesada, su tamaño es más comedida, por ejemplo, que las Canon coetáneas. A nivel de ergonomía, como veis, prácticamente todos los mandos están al alcance de la mano derecha. El dial, los botones de compensación de exposición, etc. Y en la mano izquierda, donde asimos el cuerpo, tenemos también una serie de botones, fácilmente alcanzables. Su grip nos permite agarrar la cámara con firmeza. Carece de pantalla superior, al estilo de las D50, D70, D80, D90, D100, D200, etc. Para ahorrar espacio, esta se sustituye por la pantalla trasera, donde vemos toda la información que queramos configurar de la cámara. Justo a la derecha de la pantalla y sobre el cursor tenemos el botón LV, que es el botón Live View, que es el que nos permite hacer la visualización y el enfoque a través de la pantalla, al más puro estilo mirrorless. Como os decía anteriormente, el enfoque en modo Live View es tedioso, lento, en fin, poco usable. En cuanto a calidad de imagen en fotografía, eso sí, lo dicho, intachable para la época, incluso para los estándares de hoy en día. Debemos seguir recordando que los megapíxeles no lo son todo, que una buena óptica delante nos hace mucho mejor trabajo que tener mucha resolución y un cristal que parezca un culo de vaso. Como conclusión, cámara de hace unos años, fácil de llevar, ligera, robusta, resistente. Para comprar de segunda mano es ideal porque normalmente no son cámaras profesionales a las que se les haya dado mucho tute, de modo que si puedes encontrar una en buen estado por alrededor de 100 euros, pues fantástico. Si incluye la lente, mejor que mejor. En su día venía con el kit 18-55 estabilizado básico, que para empezar no está mal. Ahora bien, una vez controles un poco y veas que te gusta el tema, puedes hacerte con el 35-1.8, con el 50-1.8, con algún 85 o con algún zoom que te convenga más.
Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, déjale tu like, tu apreciado gracias, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este. Muchas gracias. Paz. Stop it up.